¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Déjeme mirar las caras a ver si es cierto, porque las caras son el espejo del alma. Muy bien, me gusta ver esas sonrisas, ¿verdad? Y ciertamente Jesús es nuestro capitán. Lo podemos decir en colectivo, ¿verdad? Es nuestro capitán. Pero si lo podemos decir en personal, es mi capitán. Cobra un sentido más especial, más individual, más personal. Porque recuerden siempre que la salvación es individual. Aunque la recibimos, la podemos recibir en colectivo. Dios nos las puede dar aquí, juntos, a todos. Al mismo tiempo, ¿cuántas personas pueden ser salvas en colectivo? Pero a la vez, personal, individual. Ese es el gran misterio de la salvación. Pero es también la gran realidad de la salvación. Por eso pusimos este corito, porque este corito nos narra la realidad de la salvación y del Evangelio y de Cristo nuestro Salvador desde los dos lados, ¿no? El ser humano haciendo sus esfuerzos, pero de una manera totalmente infructuosa. Pero luego aparece Jesús y nos traza el camino. Él es un capitán diferente a los capitanes, ¿ves? Para una persona que estuvo en el ejército, obligatoriamente, la palabra capitán no siempre nos trae buenos recuerdos. ¿Verdad, Wilfredo? Cuando decimos mi capitán, un día alguien me dijo, soy tu capitán. Y yo le dije, bueno, si realmente fuera mío, lo regalaría. Pero cuando hablamos de un capitán como Jesús, estamos hablando de un ejército diferente. Es el capitán donde no se portan armas de fuego, sino fuego en el alma. ¿Verdad? Porque en el Antiguo Testamento, si ustedes buscan el nombre favorito de Dios, ¿cuál es? Jehová, con un calificativo de los ejércitos. El mismo nombre implica que estamos en un conflicto. Y a mí me gusta mucho cómo la Iglesia Adventista, desde que surgió, trazó un camino a la palabra de Dios. Respeto todas las otras iglesias, denominaciones, porque realmente Dios no tiene más que una iglesia. Pero lo lindo es que en la palabra de Dios, desde nuestros pioneros allá en el año, en el siglo XIX, ellos encontraron que había un gran conflicto. Si ustedes leen Ezequiel 28, ¿qué otra parte? Isaías 14, Apocalipsis 12, ustedes ven el gran conflicto que se inició en el cielo porque Dios no creó. ¿Creó Dios al diablo? Yo sé que todos ustedes pueden responder esa pregunta. Realmente no creó al diablo. Creó a Lucifer, ¿verdad? Sería como preguntarle a una madre, después que el niño crece y se hace grande, decirle, usted creó ese ladrón, trajo usted al mundo ese borracho, es drogadicto, lo trajo usted. ¿Qué va a decir la madre? Oiga, era tan inocente, era un niño bien educado, bien inocente, pero creció y usó mal su libre albedrío, se juntó en malas compañías. Claro, en el cielo ni siquiera había malas compañías. Él mismo fue la primera mala compañía. En su corazón surgió el gran misterio de la iniquidad. El amor al poder. Y ese misterio no ha terminado todavía. ¿Qué es lo que hay en este mundo? ¿Por qué hay problemas en el matrimonio? Amor al poder. ¿Quién manda? Mando yo. Por eso hay problemas en los trabajos. ¿Estás teniendo problemas en tu trabajo tal vez? Porque tienes algún jefe o jefa, no importa, que dice, amo el poder. Aquí mando yo. Y donde quiera que alguien repite esa frase, se refleja el gran conflicto, el gran misterio de la iniquidad. Se puede afectar hasta en la iglesia, ¿verdad? Yo dije que la campaña no era solo para los de fuera. Y uno de los errores que cometemos cuando hay campañas, yo sé que esta noche hay personas que están viniendo por primera vez. Mi hermano Edwin, qué lindo que está aquí. Este es el lugar donde todos nos vemos más guapos de lo que somos. Y yo sé que Dios nos ha creado, todas las criaturas que Dios creó son bellas, ¿ves? Solo que hay personas a veces con la autoestima baja y no se ven tales como son. Pero Dios nos ve a todos nosotros como ángeles preciosos. Él murió en la cruz por nosotros. A veces no me gusta cuando hay personas que dicen, concédeme un rinconcito en el cielo, porque oiga, si al ladrón
que lo estaban matando de la muerte más terrible que ha existido en este mundo, muerte de cruz. Cristo le dijo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo voy a pedir yo un rincón? Yo, ¿quiénes son los que viven en los rincones? Los ratones, las cucarachas. ¿Usted cree que Cristo iba a morir por los ratones y las cucarachas? Entonces pidámosle a Dios sentarnos con Él en el trono. Porque dice, el que venciere heredará todas las cosas y lo voy a convertir coheredero. ¿Ve? Esa partícula co en español quiere decir que Él es nuestro hermano mayor y con nosotros nos da todas las cosas. Gracias, Edwin, por acompañar a tu querida esposa. Y tal vez sea la primera vez que está viniendo a este templo. Qué bendición, ¿verdad? Pero que haya una primera, que nunca haya una última. ¿Quiénes están viniendo también esta noche por primera vez en nuestra campaña, tal vez? ¿Alguien más? Que Dios te bendiga grandemente, que entres en esta familia. Esta es la familia de la fe. Es la familia de sangre, de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Nadie pudo amar como Él. Porque Él dio su vida por nosotros. Pero nosotros a veces damos una vida llena de culpas, llena de miseria. Pero Él dio una vida que merecía la pena que el mundo la hubiera retenido. Porque era una vida perfecta. Esa fue la vida que Él dio. Porque no había perfección en ninguno de nosotros. ¿Se dieron cuenta ya? Los que se casaron, ¿se dieron cuenta ya que los novios no eran perfectos? Que las novias no son como cuando se ven en el desfile. ¿Se dieron cuenta ya? ¿Qué tiempo tuvo que pasar para que ustedes se dieran cuenta de eso? Como nos parecen, pero cuánto los amamos, ¿verdad? Cuánto los amamos. Pero el Evangelio es para proclamar que hay uno que es perfecto y que esa perfección está a disposición de todos nosotros. Es Cristo, todo lo que Él ganó, todo lo que Él tiene, todos los tesoros, Él lo pone a disposición nuestra. Por eso la predicación se llama, ¿cómo se llama? Evangelio. ¿No es eso una buena nueva? Yo soy malo, Él es bueno. Yo tengo problemas, Él no tiene problemas. Él resuelve todos los problemas. A mí me pueden derrotar fácilmente, pero a Él nunca lo derrotaron. Jehová de los ejércitos, en medio del conflicto, el conflicto no solo se ve en Isaías, en Ezequiel y en Apocalipsis, ya en el Edén se ve. Porque ven ustedes, el Edén era perfecto. Mi hermana Estrella, ella es colega, nosotros somos los dos capellanes y estábamos ahora mismo en una reunión de capellanes y yo tuve la oportunidad de asistir cuando a ella se le hizo la comisión. Para hombres le llamamos ordenación, para mujeres le llamamos comisión, porque ustedes que los hombres siempre estamos creando diferencias. Pero lo importante es que Dios nos llamó. A mí hasta me gusta más ser comisionado que ordenado, porque Cristo nos dio la gran comisión. Yo soy comisionado de predicar el Evangelio y es un gozo para mí la manera como ella cuida de su mamá. Porque ese quinto mandamiento, fíjese que los 10 mandamientos, hay gente que dice, no, hasta que no cumpla con los 10 mandamientos, no hablarás falso testimonio, no codiciarás, ¿qué tiempo verbal es? ¿Usted cree que cuando dan una ley dicen esto es para el futuro? Cuando la ley se hace y se aprueba, pero el Señor lo da como una promesa. Porque la ley es para gente salva, la ley no nos salva. Porque note que dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué eran ellos en Egipto? Ya Dios nos liberó, ya Dios nos salvó del pecado. Entonces Él no le dio la ley al pueblo en Egipto para entonces después salvarlo. Él le dio el logo, que es Cristo, el logo, que fue hecho carne y lo encarnó para que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina, de ese reflejo. Y Él nos da la promesa de que Él lo va a grabar en nosotros. No te preocupes si hay todavía cosas que faltan en el lindo cuadro de tu carácter, que es lo único que vamos a llevar de este mundo al cielo. Porque el Señor es el que se encarga de dibujar su propio carácter.
en cada uno de nosotros, en la medida que nosotros nos relacionamos con Jesús. Fíjense que nada más, ahora para ayudar a los que creen en que son mandatos así imperativos, sí hay dos que están en imperativo. A ver, digan cuáles son. El del sábado dice, no dice te acordarás. Dice acuérdate. Y el quinto mandamiento, Estrella es el ejemplo, uno de los más grandes que yo he visto en el quinto mandamiento. Dice honra, ve, ahí no dice honrarás, ni dice te acordarás, porque son los dos mandamientos que conectan con nuestra raíz divina de creación, nuestro creador divino y nuestra raíz humana de procreación. Quien no entiende sus raíces, quien niega sus raíces, sea la divina o sea la humana, y tengamos cuidado con la sociedad en la que estamos viviendo, porque fácilmente nos olvidamos de nuestro creador en medio de las teorías de evolución, en medio de poner el materialismo en primer lugar. Fácilmente nos olvidamos de nuestros padrecitos y madrecitas, y sobre todo cuando se hacen mayores. Es fácil que nos lavemos la mano, como un día alguien lo hizo, pero lo único que no pudo fue lavar su conciencia. Qué lindo el Evangelio, ¿verdad? Pero esas tablas, ¿en qué las escribió Dios? En piedra. ¿Para qué las escribió en piedra? Para que no se olvidara. ¿Y para algo más? A mí me gusta mucho pensar. Para que no se olvidara, para que permaneciera, porque cuando usted ve una lápida de mármol, es para que perdure de generación en generación. Pero ¿para qué más la escribió en piedra? ¿Saben ustedes de alguna otra piedra que se menciona en la Biblia? Dice la Biblia que Dios cambiará nuestro corazón ¿de qué? De piedra. Y que en ese corazón de piedra Él va a volver a escribir. ¿Qué va a escribir, dice Dios? Sus leyes. El mismo que escribió en la piedra del Sinaí es el mismo que quiere escribir en la piedra de tu corazón. Porque Él es el único que puede grabar. ¿No será por eso también que le escribió en piedra? Porque Él dijo, ya que su corazón es de piedra, vamos a escribirle en piedra. Para que cuando yo escriba allí, se transforme en carne. No es la ley quien te salva, es el legislador. Es el Señor quien murió por ti. Él no solo murió por ti, Él te transforma, Él cambia tu imagen a la semejanza de Él. Y ese es un proceso que se llama en el momento que te perdona. ¿Qué tiempo demora el Señor para perdonarte? Hay gente que dice, ay, yo creo que no estoy preparado para entregarme al Señor, para bautizarme. Yo tengo miedo a los que están preparados y a los que yo le tengo miedo. ¿Usted cree que yo me siento preparado para estar aquí predicando? Y si usted me pide que baje al bautisterio y lo bautice esta noche, ¿usted cree que yo me siento preparado para bautizarle? Es todo confiando en el Señor. Es confiando en el Señor que nos paramos aquí delante para que Él nos dé la palabra, para que Él nos dé el verbo divino que Él prometió. He visto predicadores que se paran frente a los espejos por hora y ensayan. Hasta los ademanes los ensayan. Un día se le voló una hoja a uno y salió un niño corriendo detrás de la hoja. Y la hoja decía, llorar aquí. ¿Usted cree que esos sermones llegan a la gente? Ensayados frente a los espejos, convertidos en una pieza de arte. ¿Usted cree que eso llega a la gente? Porque dice que un predicador recitó el Salmo 23. Tan bonito lo recitó, lo había ensayado por horas, que la gente empezó a aplaudir. Y después vino un viejecito y dijo, me dejan a mí también recitarlo. Y entonces la gente empezó a llorar. Y había alguien que estaba allí y dice, este joven conocía al pastor del Salmo. Pero este anciano conocía el Salmo del pastor, dijo del joven. Dice, pero este anciano conocía al pastor del Salmo. Tú puedes conocer el Salmo del pastor. Pero ¿conoces el pastor del Salmo? Jehová es mi pastor, hablas con el pastor. Jehová es mi pastor, tú con quien tienes que hablar es con el pastor. A veces yo no puedo atender tantas llamadas, hermano, no me condenen. A mí me place hablar con los humanos. Pero fíjese cuántas llamadas le entran a Cristo al mismo tiempo.
Y no se le escapa ni una. Yo desde que inventaron el celular ya no he tenido más paz, porque la gente me localiza donde quiera que estoy. Y cuando yo salía con mis hijas que eran pequeñitas, ellas me decían, apresaban el celular lo primero, el celular no puede ir con nosotros. ¿Cómo? Dice, no, porque tú lo vas a tomar. Lo vas a tomar. Y nos vas a desatender a nosotras. Y nosotras necesitamos nuestro Padre completamente presente. A veces estamos tan ocupados de la viña del Señor que olvidamos al Señor de la viña. Líderes de la iglesia a veces que descuidan a sus propios hijos por estar tan ocupados de la iglesia. Pero yo quiero que esta campaña nos ayude a todos a acercarnos más al Señor, para que la ley Él la grabe en nuestros corazones, porque es el carácter de Él, para que Él nos perdone. ¿Qué tiempo demora en perdonarnos el Señor? A ver, levante la mano a alguien que no tiene pecado esta noche. Mire, ve cómo la gente me tiene miedo. Mis preguntas nadie las quiere responder. De paso, saludo a los del satélite, los online, que nadie los ve. Si te sientes sin pecado, levanta la mano, por favor, allá donde nadie te ve. Pero dice que el pastor estaba predicando, alguien sin pecado, alguien sin pecado. Ya casi al final de su sermón, nadie levantaba la mano. Pero entró alguien de última hora, de esos que llegan, le llaman los 7-Eleven, ¿verdad? Que llegan el séptimo día a las 11 de la mañana a repostar la gasolina para toda la semana. Por lo menos es mejor que nada. Hay otra gente que dicen, bueno, de mes en mes y de sábado en sábado, vienen poco a la iglesia. Pero qué bonito es cuando dice, mejor mes un día en tus atrios, ante la presencia de nuestro Dios. Ese hombre entró por la puerta y el pastor dice, alguien sin pecado, y que levanta la mano. Dice la gente, fíjate qué falta de respeto, de contra que viene llegando tarde y levanta la mano diciendo que está sin pecado. A veces nosotros los predicadores confrontamos a la gente y el pastor hasta le dijo, ¿puede dar su testimonio porque usted está sin pecado? Y él dijo, ay, es que yo hoy tenía tanta miseria en mi corazón, era tanta la carga que me oprimía de mi conciencia que no pude llegar a tiempo. Yo no vivo lejos, yo vivo aquí al lado. Y me arrodillé delante de Dios y sentí una paz tan linda que inundó mi corazón. Sentí que Cristo me había perdonado. Abrí la Biblia estando de rodillas. Leí el Salmo 51. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Leí que Dios lo echará a lo profundo del mar mis pecados. Y sentí tan lindo el perdón que me levanto y digo, oye, que no termine el culto. Todavía el pastor no termina. Voy a entrar aunque sea a saludarlo. Y como iba aquí al lado, venía entrando, cuando usted pregunta si estoy sin pecado. Yo no recuerdo por el camino de allí a aquí haber cometido ningún pecado. ¿Quién predicó mejor sermón ese día? Parecía que aquel sermón tenía un tinte legalista. Tenía un tinte de hacer sentir a la gente que nadie estaba preparado. Pero aquel hombre, desde la humillación de su conciencia, se aferró de Cristo como el ladrón en la cruz y experimentó el perdón y pudo señalar al Calvario y decir, estoy sin pecado porque Cristo me perdonó, porque Cristo murió por mí, porque Él es todo en mi vida. Y eso es lo que realmente significa el bautismo, quiero que sepas. Eso es lo que significa el bautismo. Tú lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Puedes tomar uno de los 15 mecanismos de defensa y postergarlo. Pero nunca sabemos, en la Biblia siempre Dios dijo, si hoy oyere su voz. Porque Dios sabe que nuestro problema humano es que nuestro corazón se endurece cuando no somos tiernos y susceptibles a la voz de Dios. La misma voz que nos llama, una vez que no la oímos, pareciera que se endurece nuestro corazón. Es lo que hemos visto en la Biblia. Por ejemplo, las madres cuando le dicen al niño que obedezca, pero el niño no obedece. Y la segunda vez que pasa, obedece más fácil. Y la tercera, y la cuarta, las damas de hoy en día, las amas de casa están más fuera, son más amas del trabajo, porque ve la sociedad de hoy. Y todos somos amos de casa, todos podemos limpiar. ¿Quiénes son los que tienen que limpiar? Todos los que ensucian. ¿Quiénes son los que tienen que cocinar? Todos los que comen. ¿Verdad que sí? Y entonces cuando la casa se desorganiza, ¿les ha pasado alguna vez que ustedes no quieren que el pastor llegue porque dice, uy, ¿cómo está la casa? Hace 20 años atrás los pastores no teníamos teléfono y ni los miembros tenían y nos aparecíamos a las casas y tocábamos. Hoy usted se aparece en una casa y le dicen, pastor, usted es un maleducado, no venga más. Mire cómo estaba todo esto.
La gente vivimos de una manera hoy en día que no estamos como para recibir a todo el mundo así en cualquier momento. Y cuando la casa se desorganiza y tú dices, ay, la voy a dejar para mañana porque es tanto el trabajo que hay que hacer, ¿será que al otro día te da más deseo de hacerlo? Díganlo ustedes, porque ustedes conocen más de eso que yo. Yo debía limpiar más en la casa. Ve, pero yo nací en otra época y no siempre las damas de aquel tiempo nos dejaban a los varones participar. No, no, un poco nos malcriaron, ¿no? Pero qué bueno las madrecitas de hoy que enseñan a todo el mundo a limpiar y a todo el mundo a cocinar. Eso es buena cosa. Pero cuando las cosas no se hacen, al otro día, ¿qué pasa? Da más pereza. Y después de 3 días, se multiplica. ¿Y cómo sigue la casa ahora? Cada día está peor. Llega el momento que hay que buscar una compañía de limpieza y decir, vamos a buscar gente experta porque esto ya no hay quien lo entre en camino. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros postergamos? Porque tú te sientes tan pecador que no te entrega al Señor. Y entonces posterga. Es que después las cosas van a estar peor. Puede haber un momento cuando Dios te llame y ya no escuches la voz de Dios. Ya no la escuchas. No porque Dios no te habla. Por eso dice la Biblia que la conciencia se puede llegar a cauterizar. Y eso es lo que la Biblia le llama incluso el pecado imperdonable. No es que Dios no perdone. Es que la persona ya no oye la voz de Dios. Ya no responde. Ya no es sensible a la voz de Dios. Porque el amor de Dios nunca cesa. Porque dice, ¿se olvidará la madre de lo que dio a luz? Ya en los días de Isaías parece que había sus dudas de algunas madrecitas. Y dice, bueno, aunque olvide ella, eso es difícil. En el siglo 10 antes de Cristo, 800 años, vamos a decir, antes de Cristo, era muy difícil que eso pasara. Hoy todavía es difícil, pero pasa un poquito más frecuente. Pero dice la Biblia, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Lo que ustedes hacen con sus hijos, que los educan, ¿verdad? Dios enfoca a cada individuo, ¿verdad? La familia también debe enfocarse a los individuos, el matrimonio debe enfocarse al individuo. Dejar que cada quien sea él mismo y ella misma. Y cuando tú vienes a la iglesia, Dios te va a dejar ser tú mismo y ser tú misma. Pero ¿en qué nos parecemos? En que todos estamos unidos por el amor de Cristo. Los que son de Cuba comen arroz con gris, ¿verdad? Con gris, ¿se llama así? Los que son de Puerto Rico comen arroz con habichuela. Y los dominicanos van a comer arroz con gandules. Pero al final, ¿arroz con qué? Con caraotas negras. Ahora ya no están muy abundantes ahora en la situación, pero pronto van a aparecer. ¿Te das cuenta? ¿Eres de Venezuela? Mire qué bonito. Yo me comí hoy 2 arepas colombianas. Así que si me ven con más energía, ya saben de dónde viene. Tenemos variedad y la iglesia no quita la variedad cultural. La variedad de ser hombre y mujer, de edad generacional, nada de eso lo quita. Pero estamos unidos en el gran amor de Cristo y en la gran esperanza. Y en la familia hay que tratar de preservar la individualidad de cada uno de los miembros que viven en el hogar para que pueda ser un lugar feliz. Miren ustedes, un individuo recibe influencia de la familia, recibe influencia de la iglesia. ¿Recibe influencia de dónde? De la comunidad. Por eso es, a veces a mí no me gusta decir, yo antiguamente oía gente que decían que eran terapistas y psicólogos, y yo respeto como cada quien piensa, pero decía, yo hablo con un niño y ya sé cómo son los padres. ¿Oyeron eso alguna vez? Yo nunca voy a decir eso como profesional, porque Dios creó millones de ángeles y una tercera parte se le descarrió. Imagínense que mire yo al diablo y diga, ya sé cómo es el que te creó. Viéndote a ti. Porque Dios creó a cada uno con libre albedrío. Y cada niño trae una genética diferente. Y tiene libertad de opción. Aunque nosotros los padres influimos sobre los hijos. No es lo mismo decir influimos que decir determinamos. ¿Sería lo mismo? Porque en la Biblia hay padres buenos. Como Josías. Y sus hijos salieron casi demonios. Sedequías y toda esa gente fueron los que lograron llevar la nación a su colapso final. Y hombres buenos como Ezequías trajo al impío Manasés, que dice que no hubo otro como él en todo Israel.
Y profetas buenos como Samuel, sus hijos no anduvieron en los caminos de Dios. Entonces somos influencia para nuestros hijos y para nuestros seres queridos. Pero nosotros no determinamos. No le eches la culpa a tus padres, por favor. Ni le eches la culpa a tus hijos, ni a tu esposo, ni a tu esposa. Eso no se vale. No te va a ayudar. El problema es que no te va a ayudar. Debes tomar responsabilidad. Y si tú decides esta noche entregarte al Señor, esa es tu decisión. Aún si es niño. No sé si ya te bautizaste. Pero aún te felicito grandemente y felicito a la mamá que se lo dejó. Porque el diablo no quiere que nadie se entregue al Señor. Porque se va a proclamar el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sobre esa persona. Y el diablo dice, ya no es más mi propiedad. Antes nadie había proclamado que era su dueño. ¿Qué le dice el diablo a un niño? No tienes edad. A los padres le dice, no dejes que se bautice. Te lo quieren bautizar a fuerza. Es el pastor que quiere hacer números. Esa es la voz del diablo, pienso yo. Pero cuando es joven le dice, bueno, ya te llegó la edad. Y viene el diablo y dice, oye, ten cuidado, que eres adolescente, tienes un mundo por delante, tienes mucho por vivir. Todavía no es bueno que te entregue al Señor. Y cuando es viejo, llega el diablo y le dice, ¿ya para qué? Ya tu carnaval pasó. Deja eso para los más jóvenes. En otras palabras, el diablo no quiere que nadie se bautice. Y a todo el mundo le va a tratar de desanimar. Y a veces lo hace hasta con gente, hasta piadosa de la iglesia, que le dice, ¿has pensado bien lo que vas a hacer, hermano? ¿Cree usted que está preparado? Fíjese, son gente que dan ánimo en las iglesias. Pero cuando alguien se va a meter en una discoteca, el amigo que lo inicia en el trago, no le dice, ¿se siente usted preparado para emborracharse esta noche? La persona que lo va a meter en la infidelidad matrimonial, no le dice, ¿está usted preparado para una infidelidad matrimonial? Nadie le dice eso. El diablo usa otras técnicas para entrampar a la gente. Usa técnicas de meterlo nomás, de animarlo, de motivarlo. Mira, prueba esto para que tú veas que vas a ser un hombre. Prueba este cigarrito. Y eso es lo que le acaba a usted, lo que tiene de hombre. Porque fumando y bebiendo, al final no le va a funcionar muy bien los órganos que Dios le dio, maltratándolos. Y el diablo te dice, para que seas un hombre. Pero por lo menos motiva. Y a veces nosotros, con buenos principios y con buenas enseñanzas, desmotivamos a la gente. Yo quiero estar del lado de los que motivan. Porque dijo Cristo que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz. En su trato con los semejantes. ¿Sabían eso? Que la única cosa que Cristo dijo, que fuera de la iglesia se hacía mejor que en la iglesia, es el trato con los semejantes. Porque fuera, aunque sea por egoísmo, te animan y te motivan. Porque el jefe quiere que tú produzcas y te anima y te motiva. Pero dice, no, tú no puedes cantar. Tú no puedes dirigir. Lo vas a intentar de nuevo, te vas a bautizar. Por eso hay cosas que nosotros debemos copiar de aquellas personas que motivan. Cristo fue un gran motivador. Cristo le dijo a aquella mujer que todos la condenaban. ¿Qué le dijo Cristo? ¿Alguno te condenó? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué fue lo que más a ustedes les llegó de esa palabra de Jesús? ¿Qué fue lo que más les llegó? ¿Verdad? Porque vete se lo decían continuamente los que se aprovechaban de ella. No peques más, nunca falta un santo o un santurrón que te diga no peques más. Pero decirle a una persona que fue agarrada en el acto mismo del pecado, no te condeno. Eso es lo que yo quiero que tú escuches esta noche. Y si Él no te condena, entonces te salva. Él te ofrece la salvación. El mismo que escribió con su dedo en las tablas de piedra su ley, escribió en la arena el pecado, para que cuando sople el viento se borre. Pero nosotros los humanos escribimos el pecado ¿en qué? En la piedra. Y los principios del carácter de Dios en la arena. Pero Dios dice, no, vamos a ser diferente. Vamos a escribir el pecado en la arena para que la más simple brisa lo borre.
Noten ustedes cómo estamos atormentados hoy aquí en los Estados Unidos. ¿Se ve feliz ese hombre con ese carrazo? ¿Verdad que no? ¿Cuánto debe? Dicen que era una deuda externa, pero él se pregunta, ¿es externa o es eterna? No se le ve feliz con su carrazo, ¿verdad? Hay muchos que tienen carros y no vienen a la iglesia. Pero mire, cuando no tenían esos carros, mire, mire ahora cómo está. Va al psicólogo y mire la cabeza, no se sabe cuál es la cabeza. Tiene más problemas que cabeza. Pero mire, cuando estaba en su pequeña isla, mire el carro que tenía. Y estaba yendo a la iglesia y llegando a tiempo. Y había campañas de evangelización. ¿Y cuántos iban en la mañana y en la noche a la campaña de evangelización y a las semanas de oración? Hoy tenemos que hacer todo en uno. Semana de oración, nadie diga que no hay semana de oración. Es que no se está orando aquí, pastor. Aquí hay un grupo de oración en este momento. Y alguien dice, no se está haciendo semana de oración. Porque tenemos que hacer todo en uno. También el celular es todo en uno. Y esto es para visita, y es para miembro, y es para niño, y es para adulto, y es para jóvenes, y es para todos. Pero mire, con ese carro último modelo, cuando digo último modelo, quiero decir atrás. Era más al Señor que con este otro. ¿Ve? Y tal vez era más feliz. Ve, hasta el caballo va feliz. Mire, le voy a recomendar este carro para que ya no tenga más problemas de gasolina. Cuando usted le entregue al Señor sus diezmitos, Dios le va a dar un carro así. La gente me dice, pastor, en una campaña, ¿cómo le va a decir a la gente que de diezmo no van a venir más? Pero ¿sabe qué? El viernes yo le voy a hablar a ustedes. El plan de Dios es que tú prosperes en toda la finanza. ¿Quién es el que da? ¿Quién es el dueño del dinero? ¿Quién es el que da la salud para poder trabajar? ¿Cuántas veces vemos una persona de eso que parecía? La tristeza más grande que me ha llevado en la vida. Esas personas que parecían, que se creían omnipotentes, que se creían que nunca nadie los iba a doblegar. Los deja de ver uno por año y de momento los ve venir así. Otras veces los traen así. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser si esta era la persona indoblegable que a todos nos desafiaba, que a todos nos decía inservible? Porque por lo único que tú estás vivo es por el milagro de Dios. Porque no es porque eres joven. Mi padre vivió 92 años y a los 75 años empezó a construir una casa y un joven le dijo, mi viejo, pero ¿cómo usted a los 75 años va a construir una casa? Mi papá miró hacia allá y se veía el cementerio y le dijo, ve aquel cementerio, estoy cansado de sepultar gente más jóvenes que tú. Solo Dios sabe. Y construyó la casa y vivió 92 años. Y cuando llegué al cementerio, vi allí un primo mío que dijo, me voy a alejar de Dios porque después Dios me va a dar la oportunidad. Y murió ayudando en la carretera, vino un carro y lo mató a él. Daniel, ¿se acuerdan? Y ojalá que en el último momento él se haya arrepentido. Lo llevaron al hospital después que le cayó el chapapote arriba, el asfalto de la carretera, lo llevaron vivo todavía y parece que no le suturaron bien. Y ojalá que él le haya hecho su arreglo al final. Pero cuando yo llegué al cementerio, miré y vi a Daniel, y miré para el otro lado y vi a Pedro, otro primo joven también. Y los padres piadosos siempre proponen promesas, y había una promesa ahí que decía, aunque me matare, en él esperaré. Y muchas veces decimos, esa fue la voluntad de Dios, pero ¿será que fue la voluntad de Dios? Y yo tengo esperanza de encontrarlos en el cielo, pero perdieron el suelo antes de tiempo. Porque cuando estemos en el cielo y veamos el plan que Dios tenía para nosotros, veremos que no es igual que el que seguimos. ¿O creen ustedes que el plan que Dios tenía para nosotros es igual que el que seguimos? Si hubiéramos puesto a Dios en primer lugar, no solo tendríamos el cielo, sino el suelo sería diferente para nosotros. Y aún los que hemos perdido la salud podemos ver milagros de Dios. Y los que estamos en una situación financiera precaria, podemos llegar a volar como ese carro. Porque Dios dijo que nos daría 100 veces tanto en este mundo. Y en el mundo venidero, la vida eterna. Por eso dice Dios primero. Y perdonen ustedes si he puesto algunos ejemplos que pueden tocar sensibilidades. Yo no sé cuánta gente me está oyendo a través del satélite. Pero yo lo hago con todo respeto. Yo lo hago con reflexión. Miremos a la cruz del Calvario. Él se ajustó al plan de Dios para su vida. Ese fue el plan.
Su madre incluso lo trató de apartar del plan. Porque a veces los padres somos los que más daño le hacemos a nuestros hijos cuando los superprotegemos y le impedimos que tomen decisiones cuando ellos quieren tomar decisiones y luego los sobreprotegemos en la vida. María misma le dijo a Cristo, no tienen vino. ¿Y qué reaccionó Cristo? ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Llegó el momento de ser independiente. Déjame cumplir el plan que yo descubrí que Dios tiene para mí. Le dijo a su propia madre. Y nunca la olvidó. Porque aún en la cruz, en medio del dolor, se acordó de su madre. Y antes de pedir agua para él, encomendó su madre a su discípulo amado. Por lo tanto, nunca le faltó, pero marcó una independencia. Todo el tiempo dijo, mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado. Pero un día miró al cielo y en comunión con su padre dijo, Padre, la hora ha llegado. Y cuando vinieron a prenderlo, dijo, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno, y siguieron de largo y cayeron al suelo aterrorizados. Y le dijo, soy yo. ¿Por qué vienen con palos y con piedras? Si yo nunca he andado huyendo de nadie. Pongo mi vida y la vuelvo a tomar. No se le vio miedo al futuro. Por eso si ponemos a Jesús en primer lugar, Él va a calmar nuestros temores, nuestra ansiedad. Él va a calmar nuestras frustraciones. Él va a darnos un plan mejor que el que nosotros nos vamos a dar fuera de los caminos de Dios, querido joven, querido niño. Yo sé que ya tengo que ir terminando, pero Jesús vivió en esta área donde estaba el imperio romano, el imperio de hierro, la bestia espantosa y terrible, y allí en el corredor del mundo antiguo, en esos caminos por donde venían todos de los distintos imperios y pasaban por allí, allí Él mostró un estilo de vida diferente. Allí Él mostró que Él era el Salvador de todas las razas. Se movió todo el tiempo. Yo enseño vida y enseñanza de Jesús. Y Él se movió todo el tiempo. De Galilea a Samaria. De Samaria a Judea. De Judea a Decápolis. De Decápolis a Perea. De Perea a Fenicia. Hasta en Egipto lo llevaron de niño. Porque Él quería abarcar a todos. Porque Él era el Salvador de todos. Porque no hay ningún caso demasiado lejos para Él. Él sanó. ¿Se dan cuenta? ¿Pero qué hacía falta para que Él sanara? Solo hacía falta un acto de fe. Solo hacía falta un acto de fe. Ven ustedes, estuve allí y lo bonito que se ve es el estanque de Siloé, donde le dijeron al ciego, el ciego estaba lejos de Siloé. Y cuando el ciego se acercó a Jesús, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué le untó? Lodo. ¿Usted se imagina que a un ciego le echen lodo en el ojo? Ahora lo dejaron peor. Un ciego con el ojo enlodado y que todavía le digan ve y lávate en el estanque de Siloé. A unos cuantos kilómetros de donde estaba, ciego, lleno de lodo. Jesús nos prueba porque la salvación es un regalo de Dios, pero Él quiere que cooperemos con nuestra salvación. Todos los milagros de Jesús se realizan con la cooperación humana. Y aquel ciego fue sanado a la distancia, cuando ya estaba lejos de Jesús. Pero ejerció fe, se lavó y allí recuperó la vista en ese estanque, ¿ve? Allí está seco hoy en día el estanque. Cuando sales del túnel de sequía por más de 500 metros, allí te encuentras. Yo me metí por ese túnel. Hay gente que no puede, le da claustrofobia y con los pies mojados, agua congelada, finalmente sales al estanque de Siloé donde el ciego se lavó los ojos y dijo, ahora veo. Porque Él dejó que Jesús tocara sus ojos con lodo. Y Él cooperó con el plan de Jesús. Porque en la boda de Caná Él mandó a servir agua. Yo no he visto en ninguna boda, si yo me presento y le digo a una persona, sirvan agua. En una boda, porque se acabó el vino, la gente me dice, usted es un falta de respeto. Pero hubo alguien que tuvo fe y sirvió agua. Y hubo un momento en que aquella agua se transformó en vino. Y llegar a una tumba y decir, quiten la piedra. Ven que hay algo que el hombre debe hacer para que Cristo obre el milagro. Quiten la piedra. ¿Qué le bastaba a Jesús decir, piedra, quítate? Aquel que podía resucitar un muerto no podía acaso quitar una piedra. Pero Él quiere que el humano coopere. ¿Cuál es la piedra que esta noche no te deja ir a Jesús? ¿Cuál es esa piedra? Nadie la va a venir a quitar. Hay una cosa que tú debes hacer, es quitar la piedra.
Y cuando aquella piedra despejó el camino, Jesús dijo: Lázaro, sal fuera. ¿Por qué dijo Lázaro? Porque si no hubiera vaciado todos los cementerios de Palestina. Si él hubiera dicho: salgan fuera, como un día lo va a decir en su segunda venida, los muertos en Cristo todos habían resucitado, pero era el momento solo para uno, y por eso dijo Lázaro, porque él te conoce por nombre y él te dice hoy Ernesto, él te dice hoy Roberto, ven fuera, ven fuera. ¿Y cómo salió? Atado, porque todavía todo no está completo. Hay que cooperar con el plan de Dios. Hay gente que te va a ayudar. Lázaro no se podía quitar las ataduras. El Señor dijo: desátenlo para que se pueda ir. Hay gente que después de tu bautismo te va a ayudar a quitar las ataduras que todavía están. Pero ya no eres un cadáver, ya cobraste vida, porque Él es la resurrección y la vida. Ven ustedes en el estanque de Siloé. Cuando tú vas a esos lugares y ves esos milagros, y le pregunté a un joven que había nacido allí: ¿tú dónde naciste? Y me dice: aquí al lado de este estanque. Digo: ¿tú crees la historia? Me dijo: ni siquiera creo en Dios. Ayúdeme, yo nací aquí, aquí crecí. Yo no creo en nada, ni en mí mismo. A veces no es nacer en la iglesia. Hay jóvenes que nacieron en la iglesia y no creen, porque se dejaron llevar nada más por tradiciones y no aprendieron a tener una relación personal con Cristo. Deja que Cristo te toque. Coopera con el plan de Dios para tu vida. Y yo quiero ya hacer el llamado para que ustedes no se vayan tarde. Pero yo quiero decirte que no importa si eres niño, si eres joven, si no has dado este paso de entregarte a Jesús a través de un compromiso de amor. El compromiso de amor es bajar al Jordán. Cristo bajó al Jordán. No había hecho ningún milagro. Él era Jesús al nacer. Al llegar al Jordán fue Cristo, que significa el ungido. Porque la voz del cielo le reconoció: tú eres mi hijo amado. Y porque el Espíritu Santo descendió como paloma sobre él y le ungió. Y a partir de allí salió a hacer todos los milagros de su vida. ¿Tú quieres milagros en tu vida? ¿Quieres señales en tu vida? Haz un pacto con el Señor. Ya tú sabes cómo te ha ido hasta aquí. ¿Probaste sin Cristo? Dime cómo te ha ido. Ya lo dijo Einstein, lo voy a repetir. Es una locura seguir haciendo las mismas cosas que hasta aquí seguimos haciendo y esperar resultados diferentes. Eso es una locura, dijo Einstein. Haz algo diferente. ¿Qué es lo que puede hacer diferente? En esta noche, prueba con Jesús. Ya estás cansado. Ya has viajado mucho. Has bebido de los manantiales de esta vida. Del posmodernismo que duda de todo. Dudó de Dios, ahora duda de sus padres. Duda de todo el mundo. Una generación de víctimas. En el país donde más psicólogos del mundo hay. Hasta me dieron el PhD a mí en psicología. Es donde más problemas mentales hay. Donde más medicamentos hay. Es donde más problemas estamos teniendo. No estoy acusando a la nación. Estoy describiendo la sociedad en la cual vivo. Y dice la Biblia que antes de la venida de Cristo, todo sería como Sodoma y como Gomorra. Vicios contra naturaleza. Observa a tu alrededor. Porque ya no se puede hablar ni directamente. Te llevan preso. Observa a ver si tú ves algo parecido a lo que sucedió en Sodoma. Antes de Noé, la tierra estaba llena de violencia. ¿Cuál es el país del mundo donde alguien saca una metralleta y en medio de un mall acaba con todo el mundo? ¿Cuál es el país del mundo donde estas cosas más suceden? Y es aquí donde creemos que tenemos todo el reino de los cielos y no alcanza ni a ser el de los suelos. Están muriendo más gente jóvenes hoy en día. Cuando estaba de capellán, viste la cantidad de gente que enterramos más jóvenes que nosotros. ¿Te diste cuenta de eso, Estrella? En los días que surgió el movimiento adventista, tú vas a las lápidas y había gente viviendo hasta más de 100 años. Hoy ya poquitos están llegando allá. Si no le aprietan el botón, o si ellos mismos ya no dan más.
Y ahora subió el índice de vida porque los niños mueren menos. Es por eso, por lo que ha subido el índice de vida. Pero como comemos, como nos alimentamos, como nos olvidamos de Dios, la sociedad de hoy está viviendo menos tiempo. Pero Cristo te llama para darte más plenitud, para darte algo mejor de lo que el país más adelantado del mundo te está dando. Porque Cristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Él puede esta misma noche, pero depende de ti. Vamos a cantar el himno de esta noche. Recuerden, le voy a hacer antes de que cante, recuerden un momento la historia del pajarito. El muchacho quiso engañar al sabio y se presentó ante el sabio y le dijo, este pajarito que está yo aquí, ¿está vivo o muerto? Y entonces dijo, si me dice que está vivo, lo apachurro y lo mato. Y le digo, mira, sabio, no eres tan sabio. ¿Ves que está muerto? Y si me dice que está muerto, lo saco vivo. Y le digo, mira, sabio, no sabes nada. Yo sé más que tú, está vivo. ¿Pero qué fue lo que el sabio le dijo? ¿Te vas a decir esta noche para bautizarte el sábado en un acto de fe y de entrega al Señor? Amén. Eso depende de ti. No digas que el Señor no te está llamando. No digas que no ha llegado tu hora. No digas que no lo sientes, porque no es por sentimiento. Es por fe. Fe es creer, fe es aferrarte. Cántelo, hermano, cántelo. Ven aquí al frente, Ernesto, ven aquí al frente. Él es un testimonio vivo para mí esta semana. Él es mi inspiración, hermano. Con Él, los predicadores, se nos hace fácil el camino. Porque este es el testimonio vivo. Mientras Jesús te llama, ven, pecador. Mientras por ti oramos, ven, pecador. ¿Quién es la siguiente persona en venir al frente? Jesús te espera con los brazos abiertos. Él te llama en tus tiernos años para darte una vida más plena que la que tú mismo te puedes dar, que la que nadie te puede dar. Él lo puede hacer por ti mejor que nadie más. A ver, de los jovencitos y jovencitas que hay aquí, ¿quién viene a Jesús esta noche para decirle, Jesús, me entrego a ti? Quiero entregarme a ti. Quiero ir al Jordán contigo, Jesús. Quiero ir al Jordán. Yo sé que nos da temor, hermano, pero es Cristo quien nos puede dar la fuerza. No quiere engañarte. Soy pastor, yo soy predicador. Y un día un joven predicador vino a verme a hacer un llamado y me dijo, ni aunque me den dinero, yo hago eso que usted está haciendo. Hoy mismo dejo mi carrera de pastor. Y yo le dije, no está completo el trabajo si no invitas al pecador a venir a Jesús. Tú no lo vas a convencer. Yo no convenzo a nadie, ni a mi esposa, ni a mis hijas, ni a nadie. El Espíritu Santo es el único que te puede convencer. Pero Él no toma la decisión, el único que la puede tomar eres tú. Ni la Trinidad completa puede tomar la decisión por ti, porque entonces todos se salvarían. Y el universalismo tendría razón, hasta el diablo se salvaría. Porque Dios quiere salvar a todo el mundo, Él no quiere que nadie perezca. ¿Quién quiere ejercer su libre albedrío en esta noche? En el nombre de Dios. Y decir, basta ya. En el nombre de Dios me pongo de pie. A veces no hablamos porque queremos que tú hables contigo mismo. Que hables con tu conciencia. Nosotros no sabemos qué va a ser mañana. El Evangelio está escrito en hoy.
es el único día del cual podemos disponer. Yo he predicado este mismo sermón en muchos lugares y a veces han venido 40 personas y se han bautizado. Hoy ha venido una persona y por una persona Cristo habría muerto en la cruz del Calvario. Y he tenido llamados donde no se ha parado nadie. ¿Creen que yo me siento avergonzado? Yo lo que me siento es triste. Cuando hay alguien, no hay cosa más triste que alguien toque a tu puerta, que tú toques a la puerta de alguien y no te abran. Y tú miras por el ojo ese mágico. Un día miré y vi a una persona echándose fresco. No me abrían. Era la misma persona que decía, el pastor no me visita. Y tocaba y yo miraba y yo decía, ¿será que estoy mal de la vista? Es esa persona. Pero no te quisieron abrir. ¿Cuántas veces tocas a una puerta donde no te abren? ¿Cuántas veces tocas? Hay gente que dice, no toques más de 6 veces. Pero dice Apocalipsis 3:20, donde Cristo dice, estoy a tu puerta. Me quedé junto a tu puerta. Me quedé allí y allí estoy tocando. A Jesús no le da vergüenza. Él te ama tanto que se ha quedado junto a la puerta de tu alma, tocando para ver si le dejas entrar. Increíble que aquel que dijo, Padre, perdónalos en la cruz del Calvario, ahora va corazón a corazón, tocando a las puertas. Hay alguien que esta noche se pone de pie. No tienes que consultarlo con nadie. Ten tu libre albedrío. Y si en tu corazón tienes el deseo, hay personas que salen con ese deseo de haberse parado y dicen, no tuve el valor de pararme, pero en el nombre del Señor, cuando aquel paralítico, el Señor le dijo, levántate y anda, después de 38 años, ¿creen ustedes que era fácil pararse? No, era imposible. Si a veces cuando uno está en el hospital 3 días nada más, llega la enfermera y le dice, está dado de alta, y uno no se puede ni parar. Con 3 días en el hospital no se puede ni parar. Ahora dígame usted, 38 años, ¿qué posibilidad tenía aquel hombre de levantarse? Cuando Cristo le dice, levántate y anda, él creyó en aquello. Él creyó. Y en ese momento, cuando hizo por pararse, fue Cristo quien le levantó. Fue el poder de Dios quien le levantó. Hay alguien que necesita del poder divino. En este momento, ejerza fe y levántese nomás y verá como Cristo le trae al frente con su brazo de amor. Yo te quiero decir que voy a seguir orando. Pero recuerda que hubo gente en el diluvio que no entró. Y cuando empezaron a caer los goterones, cuando empezaron a caer las gruesas gotas, porque los animales fueron más inteligentes y entraron al arca, ante el llamado de Dios, se dieron cuenta que algo grande iba a suceder, y algo grande está por suceder en este mundo. Y cuando aquella puerta se cerró, ¿qué se oía a la puerta del arca? Noé, Noé, ábrenos, Noé. ¿Qué enseñó Jesús en la parábola de las 10 vírgenes? ¿Por qué eran fatuas? No es porque no vinieron a Cristo, sí vinieron a Cristo, pero vinieron tarde y decían, ábrenos, ábrenos. Y de dentro se oyó una voz que decía, yo no quisiera. Hay gente que pide estar vivo cuando Cristo venga. A mí me da igual, porque lo que Dios tenga para mí me da igual. Yo sé que Cristo es la resurrección y la vida, pero qué triste va a ser para esos pastores cuando las aguas se conviertan en sangre y caigan las últimas plagas, y dice que la gente ande errante de mar a mar. Allí habrá niños, allí habrá jóvenes, allí habrá viejos, y le dirán al pastor, bautíceme, pastor, bautíceme. Y dice que andarán errantes de mar a mar buscando la palabra de Dios. ¿Pero qué dice? Porque ya no es un arrepentimiento sincero. Ya es el miedo al temor. Y Dios te llama por amor. Vamos a orar en esta noche. Pero si hay alguien que todavía quiere venir al Señor, por eso he insistido. Porque aquí el único que insiste para retener sus víctimas es el enemigo.
Él es el secuestrador. Él es el que trata de dejarte cautivo. Había un elefante que había nacido en cautividad y solo marcaba un círculo alrededor de la cadena alrededor de la cual había vivido toda su vida. Y llegó alguien y le cortó la cadena. ¿Y qué pasó con aquel elefante? No podía salirse del círculo, ya no tenía la cadena. Pero estaba tan habituado a la esclavitud que no podía ir más allá. Y solo con el poder del cielo puedes ir más allá. Todavía si hay alguien que se quiere levantar, te esperamos con los brazos abiertos. Pero yo quiero orar. Y si mientras estoy orando alguien se pone de pie, es para Cristo, no es para mí. A mí no me pagan por cantidad de gente que se pone de pie. Yo predico el Evangelio porque me es impuesta necesidad, porque es una deuda de gratitud que yo tengo con el Cristo que me salvó. Yo acepté al Señor cuando tenía 12 años y no me dejaron bautizarme a los 7 o a los 8 porque en mi iglesia querían gente casi perfecta y me bautizaron ya porque a final de año querían completar un grupo y yo casi quería caer de cabeza al bautisterio, hermano. El día que yo me bauticé, si tú me preguntas cuándo te bautizaste, en Nuevita, el 21 de septiembre del 1971, me parece que fue hoy. Esa noche quedó congelada como una gotita de rocío en el tiempo. Yo me acuerdo que venía en una guagua vieja de esa de Cuba y hasta me parecía que el motor venía cantando feliz el día en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Ha habido caídas en mi vida, ha habido desánimo, pero una vez que el Padre dice tú eres mi hijo amado, todo cambió para ti, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. El bautismo no es para no pecar. Ese es otro error teológico. Díganme a alguien que se bautizó y no pecó más, que mañana lo volvemos a bautizar por mentiroso. El bautismo no es para no pecar, es para levantarte en el nombre de Cristo. Es para declararte que perteneces al Señor. En tu debilidad, en tu pecaminosidad, perteneces al Señor. Porque el impío cae una sola vez y ya no se levanta más. El justo es el que cae 7 veces, porque es en lo único que somos perfectos, en nuestras caídas. Voy a orar. ¿Será que hay alguien que todavía quiere levantarse? Yo insistí esta noche más que suelo hacer, pero es porque es una contienda contra el enemigo de las almas. Si hay alguien allá en el satélite que tomó su decisión esta noche, venga al Jordán. El Jordán ahora está aquí en Chirlow, que está el Jordán. Venga acá para ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo ya terminé mi llamado, pero Dios no lo termina todavía. Nadie se ponga de pie más que lo decida. Estoy haciendo un llamado para entregarse al Señor en las santas aguas del bautismo. Si usted decide eso por fe, póngase de pie mientras yo oro. Pero quédese cada quien como está. Es la libertad que Dios nos dio. Un ladrón dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. El otro dijo, gracias Señor, quiero pagar por lo que hice. Esas dos opciones están allí. Pero el Salvador estaba a la misma distancia de ambos. Hoy le llamamos el ladrón bueno, pero ¿crees que puede haber un ladrón bueno? Si hubiera sido bueno, allí no estaría. No era bueno, pero él aceptó al bueno. Y el Señor lo transformó, el Señor lo perdonó. Vamos a orar en este momento. De paso, antes de orar, alguien se alejó de Dios y quiere aprovechar esta ocasión para regresar al Señor. Aún si no va a ser sumergido en las aguas del bautismo, quiere esta noche decir, vuelvo hoy a ti, Señor. Vuelvo hoy a ti. Si hay alguien, también quiero orar por esa persona. Alguien está volviendo al Señor, aún si no se bautiza. Está volviendo al Señor. Yo quiero incluirte. Y muchas veces las personas piden ser rebautizado, otras veces no lo piden. Yo siempre hago lo que a los chaplains nos dice, haz la mejor voluntad del paciente. ¿Verdad que lo hemos aprendido? Pero la iglesia a veces dice que no se bautice. Yo no conozco a nadie aquí, por eso puedo hablar así. Pero yo he sido pastor por 33 años. Pero lo que sí te quiero decir es que nunca encontré en la Biblia una persona que pidió el bautismo y alguien le dijo, tú no te puedes bautizar.
Te voy a dar un premio muy grande si tú me buscas ese caso en la Biblia. Parece que eso lo hemos inventado en el postcristianismo. Todo aquel que vino al Jordán, aún aquellos sobre los cuales se dijo generación de víbora, fueron bautizados. Eso es lo que yo encontré en el Evangelio. Eso es lo que yo he encontrado en la Santa Palabra. Si tienes el deseo de pararte, párate. Y si la iglesia no te da la oportunidad, ya Dios te recibió. Si eres un niño y te paras de pie y tus padres no te dieron el permiso, ya Dios te recibió. ¿Hay alguien más que se quiere poner de pie? Y le quiero decir otra cosa. Si hay alguien de otro grupo de religioso de fe que quiere unirse a esta linda congregación, lo podemos hacer por profesión de fe. Y si se quiere poner de pie, le damos la oportunidad. Comprendiendo que hay más verdad que la que había conocido en su iglesia, yo quiero decirte que mi padre conoció a Dios con los pentecostales, y yo no hablo mal de otras iglesias, porque son parte del gran plan de Dios. Pero él entendió que había un crecimiento, y él vino a la iglesia adventista, y él decidió volverse a bautizar. Y en Hechos se ven personas que cuando recibieron más luz se volvieron a bautizar. Hay otros que fueron aceptados por profesión de fe. Pero el asunto es crecer, no es quedarte donde estás, porque el bautismo no es para quedarse donde estás. ¿Hay alguien que quiere unirse con este pueblo? ¿Alguien que no es miembro de ninguna iglesia y quiere ser aceptado en esta iglesia? He hecho todas las preguntas que yo podía hacer. Pero yo voy a orar. Y si te sientes identificado, ponte de pie mientras oro. Padre querido, gracias Señor, porque tú un día viniste a este mundo con tanto amor que lloraste sobre los muros de Jerusalén. Y siendo tú el príncipe de los predicadores, un día dijo: ¿cuántas veces Jerusalén? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos debajo de tus alas? Como la gallina junta sus pollos, pero no quisiste. Qué triste, la voluntad divina y la voluntad humana. Ese gran contraste que pasa a ser un misterio para nosotros. Frente a tanto amor, ¿cómo podemos no responder? Pero gracias Señor porque nos diste el libre albedrío. Porque nos hiciste libres para salvarnos o para rechazar la salvación. Pero gracias por estas almas que han venido al frente. Por Ernesto y por Roberto. Gracias Señor. Yo quiero en este momento una vez más colocarlos en tus brazos de amor, Señor. Quiero colocar a la iglesia. Hemos hablado francamente con la iglesia también. La campaña era para todos. Si hay algo que de aquí al sábado podemos revisar, si hay algo que de aquí al sábado podemos cambiar, ayúdanos, Señor, para ver esa luz del cielo, para ver esa voz que desciende, para ver esa paloma que baja, para levantar al cordero. Tal vez hay alguien que se está parando en este momento, Señor, que está luchando allí en su corazón. Ayúdale, Señor, dale las fuerzas para que lo haga. Un día será demasiado tarde. La vida pasa rápido. La vida es como un soplo. Es como la hierba del campo. Y lo único que podemos decidir en esta vida es dónde vamos a pasar la eternidad. Permite que niños, adolescentes y jóvenes y adultos, antes de bajar a la tumba, que todos podamos haber dicho como Cristo: consumado es. Gracias, Señor. En tus manos encomiendo mi vida. Quédate, Señor, en cada corazón y tráenos mañana. Por Jesús lo pedimos. Amén. Muchísimas gracias. Ya nada más nos queda un día, es el día de mañana. Yo no voy a obligar a nadie. Ya ustedes saben que esto es lo único que hacemos, es en el nombre del Señor predicar la Santa Palabra. Vengan con la confianza de que si alguien me dice me tiene que bautizar, no lo bautizo.
Porque no está preparado, porque no está respetando el libre albedrío mío. Todo el que venga, vendrá en voluntad. Que venías aquí, iglesia.